A lo largo del tiempo, la radio ha cambiado en forma, tamaño, diseño y alcance. Todo es un medio de comunicación directo, todas las personas platicándonos, entendiéndonos. Conocer personas a través de la radio que nunca vas a poder ver o que nunca sabes quiénes son, pero creo que te familiarizas y sos parte de ellos, de su día a día. Si disfrutas tu trabajo, al final no es trabajo, sino que es una pasión. Quienes han venido haciendo radio en la última década han sabido incorporarla a los nuevos tiempos con una variada programación que incluyen las plataformas de Facebook, Twitter, Instagram y la misma Internet. Las redes sociales son el complemento perfecto. Por un lado te ven, por el otro te escuchan. Y lo interesante es que en cualquiera de los dos puedes compaginar con todas las personas. Eso nos permite tener un mayor acercamiento con la audiencia, tener más interacción con ella. Ahora el oyente te escribe directamente a Facebook, te hace una mención en Twitter, te comenta una foto en Instagram y te dice, ¿me puede complacer tal canción? Nos están conectadas a través de los Facebook Live, a través de los Live que se hacen en Instagram, de los Twitter que nosotros ponemos. Entonces todo ese tipo de cosas han hecho que más personas vuelvan a interesarse en la radio. Y es que la audiencia está tomando una nueva actitud frente a estos cambios tecnológicos, debido a las nuevas herramientas de expresión y participación. Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Otra vez aquí con ustedes. El receptor pasivo cambió y se ha convertido en una audiencia activa. Y también ha abierto puertas a diferentes plataformas en las que se puede hacer radio. Hoy se puede hacer radio en línea, hoy se puede hacer radio desde la comodidad de tu hogar, que es una de las grandes facilidades que tiene. Bueno, han tenido un gran impacto porque nos ayuda hoy en día a tener una interacción con nuestra audiencia muy grande. Es un medio donde podemos interactuar con muchas personas, podemos causar sonrisa, traer alegría, traer esperanza, traer mucha reflexión y sobre todo dar a conocer el Evangelio de la Palabra de Dios. He tenido la oportunidad de saber de muchos oyentes que no dejan la radio. Yo creo que la radio jamás va a desaparecer. La magia de la radio potencia la imaginación de quien la escucha y lleva a otros límites la posibilidad de las creaciones. Y es que la radio también contribuye a las sociedades a unir a las comunidades y promover un diálogo positivo que permite compartir historias, música, educación y cultura. Bienvenidos a una emisión más de Chiqui Legislativo. Les saluda Pedrito y su chiqui amiguita Jackie. Bienvenidos a esta emisión donde estudiaremos las vocales. Transmitir a la gente también felicidad y que la gente también se identifique con los temas que tenemos cada día, con la música, que también es parte de la alegría de cada radio, y que también ustedes sean parte de este mundo mágico de la radiodifusión. Que la radio también es un medio para ayudar a través de eventos benéficos, incluso cosas más extrañas y poco comunes como el reunir familias que fueron separadas por los eventos de la época de los 80s acá en El Salvador. Y estamos seguros que esas voces revelación continuarán su arduo trabajo por mantener a la radiodifusión entre los principales medios de comunicación del país. Es por eso que la Asamblea Legislativa conmemora estos 32 años de haber decretado el Día del Locutor Salvadoreño. Muchas felicidades.